Por último, eh, contarles que se va, eh, el presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 9 de la ley 23.696 llamada Ley de Reforma del Estado. Como ustedes ya saben, Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su reestatización en el año 2008, los aportes del Estado nacional para cubrir el déficit de la compañía superan los 8 mil millones de dólares. ¿Por qué los argentinos, de los cuales nunca han viajado en su vida, deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Evidentemente, la falta de empatía ha reinado en la Argentina durante años. Esta atrocidad también refleja, se refleja en su estructura sobredimensionada, que cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de línea para volar 81 aviones activos es decir, casi 15 pilotos por cada avión operativo, un número absolutamente excesivo, siempre comparándolo, por supuesto, con el promedio, con el promedio de la industria. Ustedes ya saben, porque lo he dicho en innumerables oportunidades, eh, la cantidad de beneficios que eh, gozaban... Eh, gozaba la empresa o parte de la empresa a costas de una Argentina pobre, que van desde salarios, los traslados que lo he hablado acá, el pago del tiempo de traslado, beneficios en el día del cumpleaños, salarios garantizados mínimos eh, por encima de los que ofrece la industria, pasajes gratis, reprogramaciones pagas, límites en las guardias uniformes y reposición de los mismos, bonos en dólares, condiciones de descanso absolutamente... Diferentes a las de la industria, eh, periodos eh, festivos, digamos, contra si tenían que trabajar en alguna fiesta se los compensaba con pasajes, comisiones obviamente prolongadas, pasajes por matrimonio del empleado, digamos, si se casaban recibían para la luna de miel pasajes gratis, eh, Pasajes, eh, además, cuando tenían hijos, bueno, pasajes, eh, si, eran, si estaban jubilados, seguían viajando a una, mínima, a una mínima tarifa, pasajes para vacaciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, les repito, eh, probablemente el, la, los primeros días de la semana que viene se va a firmar este decreto que pone a aerolínea sujeta a, la declara sujeta a privatización.